vuelve a cara de perro, ya con sendos ejércitos de 1500 puntos, en una misión especial en la que las tropas de Umpel Negro quieren acceder a las catacumbas del planeta Alicarnas, donde se refugia la población, y la segunda compañía de los Guanteletes del Infinito intentarán evitarlo. En esta misión el objetivo central da 5 puntos y la destrucción de cada unidad enemiga da 1 punto. Además están las reglas, las misiones secundarias habituales y la regla especial de la campaña, por la cual el Señor de la Guerra da 2 puntos por matarlo. Por parte de los Guanteletes del Infinito tenemos un Dreadnought, Rifleman, tenemos una unidad de marines tácticos dividida en escuadras de combate, aquí hay 5 con un lanzamisiles, y en ese rino otros 5 con el sargento con pistola de plasma y el capitán con arma de energía, pistola de plasma, armadura artesanal. Tenemos un Land Speeder con lanzamisiles Tifón, 5 exploradores con capas de camuflaje, rifles de francotirador y lanzamisiles, un Vindicator, otra unidad de 10 marines en aquel rino con lanzamisiles y lanzallamas, una unidad de 5 marines de asalto aquí detrás con puño de combate y lanzallamas, y en reserva una cápsula de desembarco con 7 veteranos de la guardia con 3 combifusiones y sargento con puño de combate y combifusión, y un bibliotecario, el hermano Melicertes. Por parte de los orcos de Bump el Negro tenemos 2 unidades de 12 orcos, chicos duros, por aquí las tropas de el decapitador, por aquí los blitzers, que ya combatieron en partidas anteriores. Tenemos una unidad de 20 Gretchins, conocidos como los escombreros, un carro de guerra con 8 achicharradores y 2 chapuzas, y los nobles armados hasta los dientes, dirigidos por el Negro. El despliegue es yunque y martillo, y tienen la iniciativa los orcos. No hay combate nocturno. Y los marines no van a intentar robarla. Final del turno 1 de los orcos, que avanzaron por allí los camiones a toda velocidad. El carro de guerra avanzó 12 y disparó a los exploradores sin hacer nada. Los Gretchins movieron y corrieron, y este otro camión movió y disparó a los marines de la escuadra Atreides sin efecto ninguno tampoco. Turno 1 de los Guanteletes del Infinito, que recibieron los refuerzos de los veteranos, una cápsula que quería terminar detrás del carro de guerra, pero se desvió hasta aquí y salieron ahí los veteranos con Melicertes. El Dreadnought movió un poco hacia este lado buscando mejor ángulo de visión, y el Land Speeder hizo lo mismo. Por aquí este rino movió y luego la fase de disparo movió a toda velocidad, y en mi fase de disparo disparé con todo lo que pude al camión de los nobles, y al final tuvo que hacer el trabajo sucio el Vindicator, que lo destruyó, hizo un hull point al carro de guerra. Y por aquí el hermano Próxeno disparó sus cañones automáticos contra el camión de los chicos del decapitador, destruyéndolo, con lo cual llevo 3 puntos. Y los veteranos dispararon a los Gretchins, matando a 8 de ellos, pero aguantaron ahí como unos valientes que son. Turno 2 de los orcos, en los que le llegaron algunas reservas que no habíamos comentado, que son 10 orcos de asalto, que van comandados por el personaje de Zaratrusta o como sea, y asaltaron al rino este
destruyendo, pero no haciéndolo explotar. Así que la escuadra de combate de la escuadra Traders desembarcó por aquí con el capitán. Por allí los nobles movieron atrás de terreno difícil y gracias al Wag que soltó este turno asaltaron al otro reino, destruyéndolo. Estos marines de la escuadra de Eúmenes están acobardados y han perdido el lanzamisiles. Y por aquí los Blitzers cargaron a la escuadra de asalto. Los marines perdieron por una baja y decidieron huir. Y no les atraparon. Y por allí los achicharradores, que están haciendo una campaña flojita, cargaron a los veteranos y perdieron el combate, pero se quedaron con unos Snake Eyes. Por este lado estos movieron y corrieron. 3 centímetros de mierda. 3 spoons. Y veremos el turno 2 de los marines. Sangriento turno 2 de los guanteletes del infinito, a los que parece que defender a los civiles de Alicarnaso les da una rabia muy especial. En este turno el Vindicator con un hit destruyó la unidad de orcos chicos duros que había por aquí. A disparos entre el Land Speeder y los exploradores y la unidad Eúmenes mermaron mucho a los nobles, que ya no tienen ni estandarte ni a Galenok. Por aquel lado terminaron los veteranos con los achicharradores. Y por este solo quedó el Zragut, al cual asalté, y están en un desafío entre él y Seleuco, pero ninguno de los dos fue capaz de hacer nada. Sí, pero tú ibas general. No lo voy a repetir. Tercer turno de los orcos de Bump el Negro. Lo más épico ocurrió cuando su carro de guerra hizo brutalidad cruzada contra el Vindicator, haciéndolo explotar. Por este lado los nobles, de los cuales quedan estos dos, cargaron contra la escuadra de Eúmenes, que perdió el combate y decidió huir para poder dispararles. Por allí los chicos del decapitador destruyeron la cápsula, muriendo 5 de ellos en la explosión. Y el Zarathustra, este de los voladores, murió finalmente a manos de Seleuco. Pero aquí están los malditos Gretchen ocupando el objetivo central. 5 puntos. Tercer turno de los guanteletes, que la verdad es que están teniendo mucha suerte en esta partida. Y a disparos se cargaron a Bump y a su unidad de nobles. Se cargaron en combate el carro que había allí, pero murió el sargento con el puño de hierro, con el puño de combate de los marines de asalto, y otro marine por ahí de la escuadra Eúmenes. Mención especial para Land Speeder, que él solo hizo las 3 heridas de Bump. Por aquí disparé con el rifle de fusión, que lo impacté con todo al carro, pero no le hice nada. Y asalté y le queda un cool point, ya lleva 3 hechos. Y los Gretchins todavía están aquí. Les disparé con los veteranos para que chequearon, fallaron, pero gracias a poder repetir ahí siguen, dándole 5 puntos, aunque no parece que del todo útiles. Fin del turno 4 de los orcos de Bump el Negro y fin de la partida, porque la concede por asolación. Lo único que ha hecho en el turno ha sido asaltar a los veteranos, y una vez más, con unas tiradas de salvación pasmosas de los chicos duros, han muerto todos antes de poder atacar. Un chico duro se ha soltado. Aquí quedan los Gretchins, que quizá alguno haya entrado en las catacumbas.